mis dos trabajos, tanto el 33 como Estamos Unidos, tienen un punto común y que en general es el espíritu de mi proyecto solista, que es hacer lo que tengo ganas de hacer, es como sacarme los gustos que tengo pendientes, que mi trabajo en bandas no me lo había permitido anteriormente. Entonces, el 33 narra la historia de un personaje que vive aventuras y desventuras en distintos mundos, y es un disco conceptual, que era algo que yo quería desarrollar hace años, porque el primer intento lo hice el 2009 con una banda que tenía en esa época que se llamaba Siberia, pero justo cuando había realizado ese trabajo conceptual, la banda se separó. Ese disco se llamaba 10 formas para respirar bajo el agua. Y ahí ese disco lamentablemente nunca salió. Y siempre me quedo dando vuelta la idea de lo conceptual, entonces cuando surge Cretino, lo primero que quise hacer fue retomar eso y hacer una gran historia. Y también un poco una respuesta a cómo funciona la industria hoy en día, porque es un disco largo, con canciones de larga duración, 3 instrumentales, es como más, es un espíritu más antiguo. Y Estamos Unidos tiene también ese mismo rollo de querer hacer lo que yo tenía pendiente, y eso es indagar e incursionar en algunos estilos que a mí siempre me han gustado, pero que lamentablemente no había podido trabajar, como el reggae, el funk, la cumbia, y eso siempre vinculado más como columna al rock psicodélico, que es lo que estoy tratando de desarrollar, pero también siempre con escapadas a estos géneros. Por ejemplo, cuando saqué el primer single de Estamos Unidos, que es Demos Vuelta, que es básicamente una repetición de frases, es como un mantra sonoro, había algunos que no entendieron eso y me criticaban y me decían la letra no dice nada, es una tontera. Y ese trabajo no tenía ningún tipo de relación con escribir una letra que dijera algo, lo que yo quería era una repetición de atmósfera. Y siento que se logró en ese concepto como de rito. Y en Yo Ya Fui Tarao el ejercicio era totalmente contrario. Era mucho menos acorde y mucho menos atmósfera y una linealidad de composición más o menos simple, pero que la letra sí tuviese mucho contenido. Porque también era cosas que me interesaba decir y que forman parte como de una volada un poco más existencialista. Es como la sensación que tengo yo que deben tener los viejos, como los más ancianos, como que no me engañes a mí, como, yo ya vengo de vuelta, yo ya sé lo que pasó, ya viví esto, ya me embolinaron, la perdí. Y creo que traté de vestirme un poco de viejo y ver la vida como se supone la podría ver un hombre ya mucho más experimentado y también un poco más cansado de todo lo que pasa hoy día con el mundo, que como que es muy extraño, porque todo esto de las redes sociales y en general todo el mundo gira en torno a la permanente sorpresa, ¿no? Como que uno está viendo las redes sociales para sorprenderse, y eso es un ejercicio súper esquizofrenizante a la larga, como que estás todo el rato atento a que algo va a pasar y muchas veces no pasa nada. Y te perdiste tiempo y dejaste mirar para el lado y estás ahí pegado viendo algo que va a pasar, porque todo va a pasar y cuando pasa dura 5 minutos y después se acabó. Entonces yo creo que tiene que ver con eso, como una visión un poco más descansada. Había hecho unos primeros acercamientos con mi trabajo en Reimpuesto con Alan Johannes, pero no se había dado por X razón. Y como este último trabajo tuve la oportunidad de grabarlo en Los Ángeles, en Estados Unidos, en un momento me enteré que Alan Johannes estaba tocando en un beneficio, una cuestión súper chiquitita, y fui, pues. Entonces lo vi ahí, muy íntimo, algo casi familiar, y al terminar el show le digo, mira, estoy grabando acá, yo igual lo conocía porque teníamos algunos amigos en común, o habíamos hablado un par de ocasiones, y le dije, mira, estoy trabajando esta canción en la cual me gustaría que participaras con un solo de esos tan clásicos tuyos. Y él me dijo que estaba difícil porque tenía un cumpleaños y que iba a ver si podía llegar. Entonces yo como que bajé la guardia y dije, bueno, no funcionó, hermano, no. Estábamos en el estudio y estábamos grabando precisamente esa canción, ¿no? Encima cuando aparece él, se abren las puertas y dice, ya llegué. Y me dice como, me puedo quedar un rato con ustedes porque tengo que hacer hora hasta el cumpleaños, así que me puedo tomar unos tragos. Y fue como muy entretenido porque como que todo se detuvo un poco, conversamos, compartimos experiencias. Algo de historias tiene ese cabro. y después retomamos el trabajo. Es bonito porque puedo trabajar mucho, eso me gusta. De repente a las 2 de la mañana me levanto, agarro la guitarra y me voy para una pieza que tengo acondicionada como estudio y empiezo a grabar, pues me pueden dar las 5 de la mañana, o a veces lo hago en la mañana temprano y grabo de 9 a 12, no sé, los tiempos que me vayan quedando del día. Y me gusta eso de no tener que, ¿cuándo podí? El martes, no sé qué cuestión, ya, entonces, ¿cachai? Reunir muchos criterios. Pero lo difícil que tiene es que estáis solo, literalmente. Que tenéis que, cada vez que tocáis, tenéis que llamar gente, músicos de sesión que te apoyen.
Y ahí viene la parte de la coordinación de horarios y todo, o todos los gastos son más grandes porque ya no repartí, sino que todo es para ti. Pero sabéis que yo, así como dicen los empresarios, en la raya para la suma, me encanta, lo paso muy bien, me entretiene porque además hay una sensación de libertad, de que efectivamente puedo hacer lo que quiera en términos de género musical o de letras, no tengo nadie que me esté comiendo el cuello, ¿cachai?